Producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26.588. Gerencia para todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Efectivamente, esto es Gerencia para Todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, siempre acompañándonos desde el año 2006. Soy Rafael Nieves y hoy vamos a conversar sobre el servicio al cliente. Hemos dicho muchas veces que es a veces costoso ganarnos un cliente y mucho más costoso perderlo. Y necesariamente ese cliente que perdimos debemos recuperarlo. Cuando se trata de satisfacer al cliente, todos somos un equipo. Y los equipos de trabajo no solo deben funcionar para detectar fallas o para plantear soluciones y estrategias. Es necesario que todas las personas de nuestra organización, de nuestra máquina financiera, por pequeña que sea, estén dispuestos a trabajar en pro de la satisfacción de esos clientes. Trátese de una queja, de una petición o de cualquier otro asunto. El cliente debe siempre tener mucho agrado en hacer contacto con nuestra organización, con nuestra propia máquina financiera, querer estar ahí. El cliente es la persona más importante en cualquier negocio. No depende de nosotros, nosotros dependemos de él. No nos interrumpe, es nuestro objetivo de trabajo. Nos hace un favor cuando llega y no nosotros debemos atenderlo. Solo hay un jefe, el cliente, y él puede despedir a todo el mundo en la empresa. Desde el presidente hacia cualquier lugar de la empresa. Y lo puede hacer simplemente gastando su dinero en otra parte. Por eso es muy importante que tengamos una actitud productiva hacia nuestros clientes y hacia los futuros clientes. Es necesario que consideremos cada reclamo como una solicitud de servicio. Las quejas de los clientes son los libros de donde aprendemos. Aquí hemos dicho que los clientes difíciles, sobre todo, son nuestra universidad de atención al cliente. Aprendemos mucho ahí. Inclusive cuando un cliente se va, debemos aprender la lección y además recuperarlo. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva.